Mis, ¿cómo están? El día de hoy vamos a tratar un tema que yo creo que nos ha pasado a todas las mujeres del mundo, a no ser de que seas esa típica flaca que tú ves que come y come y come y nunca se engorda. Pero este no es ni mi caso ni el caso de Dani. Y es la dieta. La dieta es una acción que las mujeres siempre hemos intentado hacer, pero siempre pasa una cosa u otra y terminamos rompiéndola, olvidándola o haciendo algo diferente, pero no lo que debemos hacer. Siempre que estamos antojadas como de un chocolate, de una dona, no sé, o estamos comiendo como algo muy rico y muy engordante, lo sabemos, y estamos en un momento que estamos haciendo dieta, siempre decimos como, mañana empiezo. O siempre sucede que los fines de semana, como que el domingo es el día familiar, vamos a ver nuestra familia y cosas, y nuestra abuelita o nuestra familia siempre para comida muy rica, muy engordante, y siempre terminamos siendo como, no, comienzo mañana dieta, el lunes empiezo muy juiciosa, y en verdad sabemos que nunca es así. Mañana vuelvo a empezar dieta, lo prometo. Mañana solo comida saludable, adiós helado, adiós todo, mañana comienzo de nuevo. Bueno, llevas todo el día súper bien, pero tú vives, no vives sola, vives con tus papás o con tus hermanos o con tu esposo, con tu novio, y he aquí el problema. Esa persona llega a tu casa en la noche y estuvo en un cumpleaños y le dieron un súper pedazo de torta de chocolate que te encanta. O si no, trae dulces que le dieron en el trabajo, o alguien vino de Estados Unidos y te trajo muchos M&M's y muchos Snickers, lo que sea. Esa persona lo deja en un lugar visible y ese chocolate empieza a brillar como si fuera oro. Y ahí comienza la tentación. Mamá, look what the neighbor just cooked for us. It's still warm. Okay, amor, remember I'm in a diet. Okay, voy a probar un pedacito. Acabo de comer un pollo a la wok, como con solo vegetales o una ensalada, y digo como, o sea, ya comí algo saludable, me merezco algo no saludable, como un postre. Y en verdad eso no es nada bueno, chicas, porque si comemos algo saludable, tratemos de mantenernos en lo saludable. Aunque aquí entre nos, creo que un dulcecito de vez en cuando no hace daño. Tengo hambre. A ver, taza de día. En la mañana, desayuné granola. Además, comí súper saludable. En la comida, solo una harina. Comí súper saludable. Pero bueno, comí helado. Me merezco un helado porque ya todo el día comí saludable, entonces me merezco un helado. Sí, me merezco un helado. Estaba para las personas que nos creemos súper saludables porque vamos todos los días al gimnasio, porque corremos en una caminadora, o porque hacemos cardio en una bicicleta en nuestra casa, y he aquí. Minutos, miremos a ver qué hay en la máquina. André, no deberías comértelo porque tú has hecho muchos esfuerzos, estás tratando de bajar peso y cada sneaker tiene como 200 calorías. Sí, pero ¿para qué te matas todos los días yendo al gimnasio si no puedes comerte un chocolatico? Además, esas 300 o 400 calorías las quemas en el caminador. Bueno, un sneaker no le hace daño a nadie. Y
saludable, como por ejemplo una ensalada. Entonces decimos como no, vamos a ponerle, no sé, lechuga, vegetales, cosas así, pero le vamos a dar nuestro toque, obviamente. Entonces le echamos como una vinagreta súper dulce, como miel, y le ponemos como pequeños crustáceos, como esos de pan, que en verdad no son tan saludables. O yo siempre le pongo como maní o cosas duritas para que quede como crujiente y no me sea pasar los vegetales. Y todos sabemos que no ayuda de mucho. Déjenme en los comentarios si a ustedes también les ha pasado eso, hashtag te robo un poquito. Y es que creo que todas las mujeres lo hemos hecho en nuestra vida. Y es que vamos a un restaurante, tu novio te invitó o tus amigas quieren salir y vamos a un restaurante como Johnny Rockets, que en verdad lo amo, que no tiene mucha comida saludable. Entonces, ¿qué pasa? Todos se piden una hamburguesa, unas papas, una pizza y tú, bueno, estás en tu dieta, entonces es muy saludable, te pides tu ensalada. Pero empiezas a robarle a tu novio o a tu amiga una papita, dos papitas, tres papitas, un pedazo de hamburguesa y voilà, te has comido más de la mitad o más de lo que esa persona comió de la comida no saludable. Llego súper cansada de estudiar, de trabajar, lo que sea que ustedes hagan. O estamos como súper ocupados viendo una película, mi caso todo el tiempo. Entonces, primero tenemos mucha pereza de cocinar algo, pues porque cocinar algo es ensuciar, tomar tiempo y bueno, todo eso. Entonces siempre decimos como, voy a comer cualquier cosa, un paquete, una de esas pastas que son instantáneas y son cero saludables. Y lo hacemos todo el tiempo. Tengo mucha hambre, pero no, esta no es una parte de la película. Voy a comer algo rápido. Que vamos a visitar a alguien, a tu abuela, a tu tía, a tu mejor amiga. Simplemente te reúnes con tus amigos a estudiar. ¿Y qué pasa? Viene el momento de las 11 o viene el momento de la cena. Y obviamente no hay nada saludable. Y muchas veces nos da pena decir que estamos a dieta o simplemente por no ser groseros o simplemente porque nos encanta lo que nos están dando, nos lo comemos. ¿Quién nos ha reunido con sus amigos a estudiar y ha pedido pizza a domicilio? Hola abuelita, ¿cómo estás? ¿Qué hubo, mijita? ¿Qué más? Finalmente se dignó a visitarme, mijita. Estos muchachos de hoy en día, si es que ya no tiene tiempo para nada, ¿no? Y yo a su merced la veo como flaquita. ¿Su merced ha perdido de peso? Yo más bien voy a hacerle unas oncecitas bien jaladitas para que suba ese peso. Porque acuérdese que cuando uno está en crecimiento, tú no necesitas comer. Señora. Mi hijita, le preparé su chocolatito bien dulcecito como le gusta. Unas galletitas de chocolate, fresita. Y se me come todo, mi hijita. Todo, todo, todo. Gracias, abuelita, se ve delicioso, de verdad que sí. Has estado tan, tan, tan bien que ya estás muy flaca y la gente empieza a notarlo y te lo dice. No siempre cuando te dicen que estás flaca es como un aliciente para seguir haciendo la dieta. Muchas veces dices como, bueno, sí, ya estoy súper flaca, ya puedo ser como la flaca que come y come y no se engorda. Entonces me voy a dar un pequeño detallito, un pequeño premio por haber estado tan bien. Y te comes un chocolate, un helado, lo que sea, bla, 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 y rompes la dieta. ¿Aló? Hola, Polín, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, amiga, es que te estaba viendo en Facebook y estaba viendo tus fotos y me di cuenta que estás muy flaca, o sea, en verdad has bajado mucho de peso, o sea, pues no mucho, pero estás más flaca que antes y quería preguntarte,
¿Qué hiciste para bajar esos kilitos, mi mamá? ¿En serio te parece? No, pues nada, estoy tratando de comer saludable, tomar mucha agua. ¿Y solo eso? También lo pondré en práctica. Te dejo porque ya me tengo que ir a dormir, entonces hablamos después. Te quiero mucho. Vale, bye. Te quiero, bye. Sí, estoy como flaca, ¿no? Parece que ha tenido resultados. Jeremy, hoy vamos a comer pizza de cena, porque yo creo que una pizza, solo una pizza, no me voy a engordar. Bueno, chicas, eso es todo por el video de hoy. Esperamos que les haya gustado. Si se sintieron identificadas, no olviden escribirnos en los comentarios cuál de todos hacen o si hacen alguna más. Y si les gustó, denle deditos arriba. Y si son nuevas, suscríbanse a nuestro canal para ver más videos así. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Twitter, Instagram y Snapchat. Y en la nueva que abrimos hace poquito en Facebook, Dani y André, no lo olviden. Igual todos los links se los dejamos ahí en la cajita de descripción abajo y espero les haya gustado una vez más. Les mandamos mil besos y nos vemos la próxima. Bye. Y bueno, con respecto al lipstick, desafortunadamente ya los colores fuertes como el vino tinto o el rojo pasaron un poquito de moda por la temporada. Sin embargo, a mí me gusta utilizar lipstick y estoy utilizando este que es un poco como naranja estilo coral para que mis labios se vean con color, pero no como un vino tinto, pues porque ya por la época no da.